No solo las familias, sino también autoridades de salud están preocupadas por recientes brotes de Zika en la nación. Los casos superan ya los 670, 64 de ellos son mujeres embarazadas. La administración Obama critica al Congreso por no aprobar fondos de emergencia para combatir el virus. Fernando Pizarro nos amplía. Hay 672 casos confirmados de Zika en Estados Unidos, 323 llegaron contagiados desde el extranjero, 350 contagiados en Estados Unidos, 325 solo en Puerto Rico. El Congreso no ha aprobado casi 2 mil millones de dólares que la administración Obama pidió de emergencia para hacerle frente al Zika. Ahora el gobierno dice que no puede esperar y redestinará casi 600 millones para prevención e investigación. Pero hasta ahora el Congreso no ha actuado, que es un tema grave y lo anticipamos como tema grave de salud acá en los Estados Unidos. Entonces, hoy tuvimos que reprogramar 600 millones de dólares en fondos que hasta ahora estuvieron utilizados para el ébola. Esta experta en enfermedades infecciosas concuerda que los casos aumentarían en los próximos meses. El virus del Zika se transmite vía los piquetes de los mosquitos o los zancudos infectados. O sea que ya que estamos entrando en la temporada en que estamos viendo la población de los zancudos, de los mosquitos empezar a aumentar, es cuando nos empezamos a preocupar más, ¿verdad?, de que vamos a ver casos aquí en los Estados Unidos de transmisión local. Investigaciones han probado el vínculo del Zika a la microcefalia, un grave defecto congénito. Solo hay 6 casos de transmisión sexual del virus en Estados Unidos. Para las mujeres cuya pareja ha viajado a zonas donde existe transmisión activa del Zika, que se abstengan de tener relaciones sexuales o que usen condones durante todo el embarazo. Entre los casos de contagiados por Zika en el país hay 64 embarazadas y ya nació el primer bebé en el país, en Hawái, que sufre de microcefalia relacionada con el Zika. Y por eso es que en la administración Obama hay preocupación por las temporadas de primavera y verano, donde seguramente los contagios aumentarán. Desde la Casa Blanca, en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.